que la astrobiología es el estudio de la posibilidad de vida en el universo en general, pero en nuestra galaxia en particular. Zonas habitables. Algunos biólogos, de hecho es un microbiólogo el primero que le propone a la NASA recién fundada, estudiemos si hay vida en los planetas. Fue profesor Lederberg, premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus trabajos sobre microbiología. Lederberg le propone a la NASA estudiar, investigar la posibilidad de vida en el sistema solar, más allá de la Tierra. Y de esa manera nace la astrobiología experimental. Ya existía la astrobiología observacional por trabajos como los trabajos de Wang, del profesor Wang, Zhu Wang, en el departamento de astronomía de Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley, que publicó en 1959 El problema de la vida en el universo y el modo de la formación estelar. ¿De qué depende que haya vida en una galaxia? Pues que haya planetas. ¿Y de qué depende que haya planetas? Pues depende que haya estrellas y que alrededor de esas estrellas se formen planetas. De hecho, en 1961, un astrónomo norteamericano, Frank Drake, plantea un modelo matemático para estimar la probabilidad ya un número calculable, él se refería a civilizaciones, o sea, formas de vida inteligentes en una galaxia. Y dice que este número de civilizaciones dependería de la tasa de formación de estrellas. ¿Qué tan rápido, cuál es la velocidad de formación de estrellas en una galaxia? ¿Se forman rápido, despacio? De eso dependerá. ¿Cuánto duran esas estrellas? Bien, luego la fracción de estrellas en esa galaxia en las cuales hay planetas. En la década de los 50 se suponía, no se sabía, se suponía, y es lo que nos describe el texto del profesor Wang, de Zhu Wang. Ahí hipotetiza él, y menciona ya algunas aportaciones previas en la década de los 50, que debería haber estrellas en los planetas. Al revés, planetas en algunas estrellas. En algunas estrellas. ¿En cuáles? En la fracción de estrellas donde hubiera planetas. Y es por eso que Clark toma esa variable que menciona Wang para su ecuación. No, no, Clark, no dije. Drake. No. No Arthur C. Clarke, Frank Drake, aquí está su nombre, Frank Drake. Depende de que esos planetas puedan agregar vida, tengan las condiciones físicas y químicas para que pueda formarse vida, sean ecológicamente habitables. N subíndice E. N subíndice E, el número de planetas alrededor de esas estrellas que tienen planetas, que tienen la capacidad de tener vida, dependiendo de variables físicas y químicas. Y eso es lo que nos dice entonces en qué zona alrededor de las estrellas pudiera haber vida. Pero necesitamos saber cuáles estrellas pueden tener esas condiciones físicas. Es por eso que necesitamos revisar el diagrama de Hertzsprung y Russell. Déjenme ver, aquí tengo mi diagrama de Hertzsprung y Russell. Aquí está el diagrama de Hertzsprung y Russell, donde nos dice cuál es la secuencia de estrellas en las cuales, dada su temperatura, tienen condiciones para que pueda haber en una cierta región estrellas muy calientes. La región con condiciones físicas y físicas, temperatura, tendría que estar muy retirada la órbita de esos planetas a una gran distancia de una estrella muy caliente. De una estrella más fría, más hacia la parte roja, una estrella más fría tendría que estar más cerca de la estrella, el planeta orbitando, para que hubiera, por ejemplo, agua líquida. En el caso del Sol, que se encuentra en la zona intermedia, pues la distancia para una estrella como el Sol, donde a un cuerpo le llegue la energía térmica suficiente para que el agua se encuentre no como hielo, tampoco como vapor, sino en forma líquida,
quiere decir que debe tener una temperatura entre 0 y 100 grados Celsius, pues en este caso el cuerpo se encuentra alrededor de 150 millones de kilómetros, en la distancia orbital de la Tierra al Sol. Pero puede estar todavía un poco más cerca. De hecho, quizás hasta la órbita de Venus. O un poco más lejos, quizás hasta la órbita de Marte. Y eso es lo que llamamos la zona habitable. Bueno, finalmente es en la década de los 70, con el lanzamiento de las sondas Pioneer 10 y 11, y sobre todo las Voyager 1 y 2 norteamericanas, que tenemos una primera visión de cerca de los satélites que previamente Galileo había descrito en el mensajero sideral, los satélites galileanos de Júpiter. Y ahí es donde descubrimos que al menos 3 de los 4 satélites galileanos tienen agua en su superficie, la cual está helada. Es de hielo, de agua sólida. ¿Por qué? Porque está más allá de la zona habitable. Pero el Hubble observó que en Europa, de Europa, parecen haber eyecciones de algún fluido, probablemente agua, que se encuentra debajo del agua sólida. Y la sonda Cassini, que estuvo orbitando durante casi 15 años a Saturno, encontró en Enceladus de Saturno, que también tiene superficies heladas, hielo de agua, agua congelada como superficie, hay grietas y estas grietas salen emanaciones de agua como si fueran géiseres. O sea, no es exactamente, puede ser agua líquida, puede ser agua en forma de vapor, agua no en estado sólido, más allá de la zona habitable. Puede haber agua líquida más allá de la tradicional zona habitable que estaría entre las órbitas de Venus y Marte. Entonces se extiende la zona habitable más allá de la órbita de Marte en el caso del sistema solar, en el caso de una estrella de la zona intermedia del esquema Hertzsprung-Russell. ¿Cuál es la energía necesaria para la síntesis de moléculas orgánicas simples? ¿Y cuál es la energía para la síntesis de biomoléculas? Es una pregunta que tenemos que hacernos para inicialmente pensar en la zona habitable y posteriormente extender la zona habitable más allá de solamente los planetas. Saludos, live long and prosper.